Capítulo 21, que trata de la alta aventura y rica ganancia del yelmo de Mambrino, con otras cosas sucedidas a nuestro invencible caballero. En esto comenzó a llover un poco y quisiera Sancho que se entraran en el molino de los batanes, mas habíales cobrado tal aborrecimiento don Quijote por la pesada burla que en ninguna manera quiso entrar dentro. Y así, torciendo el camino a la derecha mano, dieron en otro como el que habían llevado el día de antes. De allí a poco descubrió don Quijote un hombre a caballo, que traía en la cabeza una cosa que relumbraba como si fuera de oro. Y aun él apenas le hubiese visto, cuando se volvió a Sancho y le dijo: «Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacadas de la misma experiencia. Madre de las ciencias todas, especialmente aquel que dice: donde una puerta se cierra, otra se abre. Dígolo porque si anoche nos cerró la aventura de la puerta de la que buscábamos, engañándonos en los batanes, ahora nos abre de par en par otra para mejor y más cierta aventura, que si yo no acertase a entrar por ella, mía será la culpa, sin que la pueda dar a la poca noticia de batanes ni a la oscuridad de la noche. Digo esto porque, si no me engaño, hacia nosotros viene uno que trae en su cabeza puesto el yelmo de Mambrino, sobre que yo hice el juramento que sabes. Mire vuestra merced bien lo que se dice, y mejor lo que hace, dijo Sancho, que no querría que fuesen otros batanes que nos acabasen de abatanar y aporrear el sentido. Válgame el diablo por hombre, replicó don Quijote. ¿Qué va de yelmo a batanes? No sé nada, respondió Sancho, mas a fe que si yo pudiera hablar tanto como solía, que quizá diera tales razones que vuestra merced viera que se engañaba en lo que dice. ¿Cómo me puedo engañar en lo que digo, traidor escrupuloso? Dijo don Quijote. Hola, capítulo 21, fragmento 2. Dime, ¿no es que el caballero que hacia nosotros viene sobre un caballo recién rodado, que trae puesto en la cabeza un yelmo de oro? Lo que yo veo y columbro, respondió Sancho, no es sino un hombre sobre un asno pardo como el mío, que trae sobre la cabeza una cosa que relumbra. Pues es el yelmo de Mambrino, dijo Don Quijote. Apártate a una parte y déjame con él a solas. Verás cuán sin hablar palabra por ahora del tiempo concluyó esta aventura y queda por mío en el yelmo que tanto he deseado. Yo me tengo en su cuidado el apartarme, replicó Sancho, mas quiera Dios. Torna a decir que orégano sea y no batanes. Ya os he dicho, hermano, que no me mentéis ni por pienso, mas eso de los batanes, dijo Don Quijote, que voto y no digo más que os batane el alma. Cayó Sancho con temor que su amo no cumpliese el voto que le había ecado, redondo como una bola. Es, pues, el caso que el yelmo y el caballo y caballero que Don Quijote veía era esto: que en aquel contorno había dos lugares, en uno tan pequeño que ni tenía botica ni barbero, y el otro que estaba junto a sí y así el barbero del mayor servía al menor, en el cual tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual venía el barbero y traía una bacía de azófar. Y quiso la suerte que al tiempo que venía comenzó a llover y porque no se le manchase el sombrero, que debía de ser nuevo, se puso la bacía sobre la cabeza y como estaba limpia, desde media legua relumbraba. Venía sobre un asno pardo, como Sancho dijo, y esta fue la ocasión que a Don Quijote le pareció caballo recién rodado y caballero y yelmo de oro, que todas las cosas que veía con mucha facilidad las acomodaba a sus desvariadas caballerías y malandantes pensamientos. Cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca, sin ponerse con él en razones, a todo correr de Rocinante le
en ristro con el lanzón bajo, llevando intención de pasarle de parte a parte, mas cuando a él llegaba, sin detener la furia de su carrera, le dijo: «Defiéndete, cautiva criatura, o entrégueme de tu voluntad lo que con tanta razón se me debe». El barbero, que tan sin pensarlo ni temerlo, vio venir aquella fantasma sobre sí. No tuvo otro remedio para poder guardarse del golpe de la lanza, sino fue el dejarse caer del asno abajo, y no hubo tocado al suelo, cuando se levantó más ligero que un gamo y comenzó a correr por aquel llano, que no le alcanzara el viento. Dejó la bacía en el suelo, con la cual se contenta Don Quijote, y dijo que el pagano había andado discreto y que había imitado al castor, el cual, viéndose acasado de los cazadores, se taraza y arpa con los dientes aquello por lo que él, por distinto natural, sabe que es perseguido. Mandó a Sancho que alzase al yelmo, el cual, tomándole en las manos, dijo: «Por Dios, que la bacía es buena y que vale un real de a ocho como un maravedí». Y dándosela a su amo, se la puso luego en la cabeza, rodeándola a una parte y a otra, buscándole el encaje, y como no se le hallaba, dijo: «Sin duda que el pagano a cuya medida se forjó primero esta famosa celada, debía de tener grandísima cabeza, y lo peor de ello es que le falte la mitad». Cuando Sancho oyó llamar a la bacía celada, no pudo tener la risa. Mas se le vino a las mientes la cólera de su amo, y cayó en la mitad de ella. «¿De qué te ríes, Sancho?», dijo Don Quijote. «Ríome», respondió él, «de considerar la gran cabeza que tenía el pagano dueño de esta almete, que no semeja así, no, una bacía de barbero pintiparada. ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza de este encantado yelmo, por algún extraño accidente, debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y sin saber lo que hacía, viéndole de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo esta, que parece vacía de barbero, como tú dices». Gracias. Pero, sea lo que fuere, que para mí que la conozco no es al caso su transmutación, que yo la aderezaré en el primer lugar donde haya herrero, y de suerte que no le haga ventaja ni aun le llegue la que hizo y forjó el dios de las herrerías para el dios de las batallas. Y en este entretanto la traeré como pueda, que más vale algo que no nada, cuanto más que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada». «Eso será», dijo Sancho, «si no se tira con honda como se tiraron en la pelea de los dos ejércitos, cuando le santiguaron a vuestra merced las muelas y le rompieron el alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar las asaduras. No me da mucha pena el haberle perdido, que ya sabes tú, Sancho», dijo Don Quijote, «que yo tengo la receta en la memoria». «También la tengo yo», respondió Sancho, «pero si yo le hiciera ni le probara más en mi vida, aquí sea mi hora. Cuanto más que no pienso ponerme en ocasión de haberlo menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a nadie. De lo de ser otra vez manteado, no digo nada, que semejantes desgracias más se puedan prevenir. Y si vienen, no hay que hacer otra cosa, sino encoger los hombros, detener el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la suerte y la manta nos lleve». «Mal cristiano eres, Sancho», dijo oyendo esto Don Quijote, «porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho. Pues, sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de niñerías.
¿Qué pieza caste cojo? ¿Qué costilla quebrada? ¿Qué cabeza rota? ¿Para qué no se te olvida aquella burla? Qué bien apurada la cosa, burla fue y pasatiempo, que al no entenderlo yo así, ya yo hubiera vuelto allá y hubiera hecho en tu venganza más daño que el que hicieron los griegos por la robada Helena, la cual, si fuera en este tiempo, o mi Dulcinea fuera en aquel, pudiera estar segura que no tuviera tanta fama de hermosa como tiene. Y aquí dio un suspiro y le puso en las nubes. Pase por burlas, pues la venganza no puede pasar en veras. Pero yo sé de qué calidad fueron las veras y las burlas, y sé también que no se me caerán de la memoria, como nunca se quitarán de las espaldas. Pero dejando esto aparte, dígame vuestra merced, ¿qué haremos de este caballo rucio rodado, que parece asno pardo, que dejó aquí desamparado a aquel Martino que vuestra merced derribó, que, según él puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, no lleva pergeño de volver por él jamás? Y para mis barbas, si no es bueno el rucio. Nunca yo acostumbro, dijo Don Quijote, despojar a los que venzo, ni es uso de caballería quitarles los caballos y dejarlos a pie, si ya no se fuese que el vencedor hubiese perdido en la pendencia el suyo, que, en tal caso, lícito es tomar el del vencido como ganado en guerra lícita. Así que, Sancho, deja ese caballo o asno o lo que tú quisieras que sea, que como su dueño nos vea alongados de aquí, volverá por él. Dios sabe si quisiera llevarle, replicó Sancho, o, por lo menos, trocalle con este mío, que no me parece tan bueno. Verdaderamente que son estrechas las leyes de caballería, pues no se extienden a dejar trocar un asno por otro, y querría saber si podría tocar los aparejos siquiera. En esto no estoy muy cierto, respondió Don Quijote, y, en caso de duda, hasta estar mejor informado, digo que los trueques, si es que quieres de ellos necesidad extrema. Tan extrema es, respondió Sancho, que si fueran para mí misma persona, no los hubiera menester más. Y luego, habilitado con aquella licencia, hizo mutatio caparum y puso su jumento a las 1000 lindezas, dejándole mejorado en tercio y quinto. Hecho esto, almorzaron de las sobras de real que de la acémila despojaron. Bebieron del agua del arroyo de los batanes, sin volver la cabeza a mirallos. Tal era el aborrecimiento que les tenían por el miedo en que les habían puesto. Cortada, pues, la cólera, y aún la melancolía. Subieron a caballo, y sin tomar determinado camino, por ser muy de caballeros andantes al no tomar ningún acierto, se pusieron a caminar por donde la voluntad de Rocinante quiso, que se haba tras la de su amo, y aún la del asno, que siempre le seguía por donde quiera que guiaba en buen amor y compañía. Con todo esto, volvieron al camino real y siguieron por él a la aventura, sin otro designio alguno, yendo, pues, así caminando. Dijo Sancho a su amo: Señor, ¿quiere vuestra merced darme licencia que departo un poco con él? Que después que me puso aquel áspero mandamiento del silencio, se me han podrido más de cuatro cosas en el estómago. Y una sola que ahora tengo en el pico de la lengua no querría que se malograse. Dila, dijo Don Quijote, y sé breve en tus razonamientos, que ninguna hay gustosa si es largo. Digo, pues, señor, respondió Sancho, que de algunas días a esta parte he considerado cuán poco se gana y granjea de andar buscando estas aventuras que vuestra merced busca por desiertos y encrucijadas de caminos, donde ya que se venzan y acaban las más peligrosas. No hay quien las vea ni sepa, y así se han de quedar en perpetuo silencio y en perjuicio de la intención de vuestra merced y de lo que ellas merecen. Y así, me parece que sería mejor
salvo el mejor para ser de vuestra merced, que nos fuésemos a servir a algún emperador o a otro príncipe grande que tenga alguna guerra, en cuyo servicio vuestra merced muestre el valor de su persona, sus grandes fuerzas y mayor entendimiento, que visto esto del Señor a quien sirviamos, por fuerzo nos ha de remunerar a cada cual según sus méritos, y allí no faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced para perpetua memoria. De las mías no diga nada, pues no han de salir de los límites escuderías, aunque sé decir que si se usa en la caballería escribir hazañas de escuderos, que no piense que se han de quedar las mías entre renglones. ¿Y dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que haya cometido? Yo no sé nada de homicidios, respondió Sancho, ni en mi vida le caté a ninguno. Solo sé que la Santa Hermandad tiene que ver con los que pelean en el campo, y en eso otro no me entremeto. Pues no tengas pena, amigo, respondió Don Quijote, que yo te sacaré de las manos de los caldeos, cuanto más de las de la hermandad. Pero dime por tu vida, ¿has tú visto más valeroso caballero que yo en todo lo descubierto en la tierra? ¿Has leído en historias otro que tenga ni haya tenido más brío en acometer, más aliento en el perseverar, más destreza en el herir, ni más maña en el derribar? La verdad sea, respondió Sancho, que yo no he leído ninguna historia jamás, porque ni sé leer ni escribir, mas lo que os haré apostar es que más atrevido amo que vuestra merced, yo no le he servido en todos los días de mi vida. Y quiera Dios que estos atrevimientos no se paguen donde tengo dicho. Lo que le ruego a vuestra merced es que se cure, que se le va mucha sangre de esa oreja, que aquí traigo hilas y un poco de ungüento blanco en las alforjas. Todo esto fuera bien excusado, respondió Don Quijote, si a mí se me acordara de hacer una redoma del bálsamo de Fierabrás, que con solo una gota se ahorran tiempo y medicinas. ¿Qué redoma y qué bálsamo es ese?, dijo Sancho Panza. De un bálsamo, respondió Don Quijote, de quien tengo la receta en la memoria, con el cual no hay que tener temor a la muerte, ni hay que pensar morir de ferida alguna. Y así, cuando yo le haga y te le dé, no tienes más que hacer sino que cuando vieres que en alguna batalla me han partido de por medio el cuerpo, como muchas veces suele acontecer, bonitamente la parte del cuerpo que hubiere caído en el suelo y con mucha sutileza, antes que la sangre se hiele, la pondrás sobre la otra mitad que quedare en la silla, advirtiendo de encajallo igualmente y al justo. Luego me darás a beber solo dos tragos del bálsamo que he dicho y verásme quedar más sano que una manzana. Desde ahí le llevarán, sin duda, a algún cuarto del palacio, ricamente aderezado, donde, habiéndole quitado las armas, le traerán un rico manto de escarlata, con que se cubra y si bien pareció armado, tan bien y mejor ha de parecer en falseto. Venida la noche, cenará con el rey. Reina e infanta donde nunca quitará los ojos de ella, mirándola a furto de los circunstantes. Y ella hará lo mismo con la misma sagacidad, porque, como tengo dicho, es muy discreta doncella. Han de levantarse las tablas, y entrará a deshora por la puerta de la sala un feo y pequeño enano con una hermosa dueña, que, entre dos gigantes, detrás del enano viene, con cierta aventura, hecha por un antiquísimo sabio, que el que la acabara será tenido por el mejor caballero del mundo. Mandará luego el rey que todos los que están presentes la prueben, y ninguno le dará fin y cima, sino el caballero huésped, en mucho pro de su fama, de lo cual quedará contentísima la infanta, y se tendrá por contenta y pagada además.
por haber puesto y colocado sus pensamientos en tan alta parte. Y lo bueno es que este rey, o príncipe, o lo que es, tiene una muy reñida guerra con otro tan poderoso como él. Y el caballero huésped le pide, al cabo de algunos días que ha estado en su corte, licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha. Se la dará el rey de muy buen talento, y el caballero le besará cortésmente las manos por la merced que le hace. Y aquella noche se despedirá de su señora la infanta por las rejas de un jardín que cae en el aposento donde ella duerme, por las cuales ya otras muchas veces la había fablado, siendo medianera y sabedora de todo, una doncella de quien la infanta mucho se fiaba. Suspirara él, se desmayara ella, traera agua la doncella, se aquitara mucho porque viene la mañana, y no querría que fuesen descubiertos por la honra de su señora. Finalmente, la infanta volverá en sí y dará sus blancas manos por la reja al caballero, el cual se las besara mil y mil veces y se las bañara en lágrimas. Quedara concertado entre los dos del modo que se han de hacer saber sus buenos o malos sucesos, y le rogara a la princesa que se detenga lo menos que pudiere, él ha de prometérselo con muchos juramentos, tornale a besar las manos y se despide con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida. Se va desde ahí a su aposento, se echa sobre su lecho, no puede dormir del dolor de la partida, madruga muy de mañana, se va a despedir del rey y de la reina y de la infanta, le dicen, habiéndose despedido de los dos, que la señora infanta está mal dispuesta y que no puede recibir visita. Piensa el caballero que es de pena de su partida, se le traspasa el corazón y falta poco de no dar indicio manifiesto de su pena. Está la doncella medianera delante, lo ha de notar todo, se lo va a decir a su señora, la cual la recibe con lágrimas y le dice que una de las mayores penas que tiene es no saber quién sea su caballero y si es de la linaje de reyes o no. Asegurala la doncella que no puede caber tanta cortesía, gentileza y valentía como la de su caballero, sino en sujeto real y grave. Se consuela con esto la cuitada, procura consolarse por no dar mal indicio de sí a sus padres y a cabo de 2 días sale en público. Ya se es ido el caballero, pelea en la guerra, vence al enemigo del rey, gana muchas ciudades, triunfa de muchas batallas, vuelve a la corte, ve a su señora por donde suele, se concierta que la pida a su padre por morir en pago de sus servicios. No se la quiere dar el rey, porque no sabe quién es, pero con todo esto, o robada o de otra cualquier suerte que sea, la infanta viene a ser su esposa y su padre lo viene a tener a gran ventura, porque se vino a averiguar que el tal caballero es hijo de un valeroso rey de no sé qué reino, porque creo que no debe de estar en el mapa. Se muere el padre, hereda la infanta, queda rey el caballero en 2 palabras. Digo que le sabría bien acomodar, porque por vida mía, que un tiempo fui muñador de una cofradía, y que me asentaba también la ropa de muñador, que decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la misma cofradía. Pues, ¿qué será cuando me pongo un ropón ducal a cuestas, o me vista de oro y de perlas, a uso de conde extranjero?
Para mí tengo que me han de venir a ver de 100 leguas. Bien pareceras, dijo Don Quijote, pero será menester que te rapes las barbas a menudo, que según las tienes de espesas, aborrascadas y mal puestas, si no te las rapas a navaja, cada 2 días por lo menos, a tiro de escopeta se echará de ver lo que eres. ¿Qué hay más?, dijo Sancho, sino tomar un barbero y tenerle asalariado en casa, y aun si fuere menester, le haré que ande tras mí como caballerizo de grande. Pues, ¿cómo sabes tú?, preguntó Don Quijote, ¿que los grandes llevan detrás de sí a sus caballerizos? Yo se lo diré, respondió Sancho. Los años pasados estuve un mes en la corte, y allí vi que, paseándose un señor muy pequeño, que decían que era muy grande, un hombre le seguía a caballo a todas las vueltas que daba, que no parecía sino que era su rabo. Pregunté que cómo aquel hombre no se juntaba con el otro, sino que siempre andaba tras de él. Me respondieron que era su caballerizo y que era uso de los grandes llevar tras sí a los tales. Desde entonces lo sé tan bien que nunca se me ha olvidado. Digo que tienes razón, dijo Don Quijote, y que así puedes tú llevar a tu barbero, que los usos no vinieron todos juntos, ni se inventaron a una, y puedes ser tú el primero conde que lleva tras sí su barbero, y aún es de más confianza el hacer la barba que enseñar un caballo. Quédese eso del barbero a mi cargo, dijo Sancho, y al de vuestra merced se quede el procurar venir a ser rey y el hacerme conde. Así será, respondió Don Quijote, y, alzando los ojos, vio lo que se dirá en el siguiente capítulo.